que ya no tengo mamá. Mira, hijo, una familia se define porque hay amor, respeto, tolerancia. A veces no hay un padre o una madre. Existen familias diferentes, pero no por eso son malas o buenas. El compromiso y el amor compartido pueden permitir que se forme una familia tal como la nuestra.